Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 50 y en esta ocasión, Caos, nos enfrentamos a Legión. Bueno, teníamos una guerra difícil después de unas cuantas un poco más tranquilas y en esta ocasión nos toca llevar a Kushalita del Amor y Tigra, amigos. A Odín lo llevamos prácticamente para sinergias, tenemos la primera guerra y, perdón, la primera pelea y estamos estrenando nuevo rango 3. Para esta guerra me decidí subir a Kushala a rango 3, no tanto por esta pelea, sino por otra pelea que tenía, que vaya, que qué bueno que subimos a rango 3. Ok, bueno, pelea contra serpiente, la verdad no mucho que decir aquí, solamente tirar golpe fuerte para renovar la bendición de provocación, porque recuerden que la bendición de Kushala para tirar golpe fuerte hace que el enemigo tire frecuentemente especiales. Entonces aquí no conseguí tantas ventajas, por lo tanto no dejé tantas desventajas de incineración, pero no lo hace, ya lo tenemos al 9% de vida. Eso sí, está a punto de comenzar a darme problemas porque va a activar su inmortalidad y cuando tiene la inmortalidad pues se complica un poco más la pelea. Entonces tiro mi especial 1, le activo la inmortalidad, le anulo la copia de poder y ahora sí, me tira su especial 2, va a conseguir su especial 3. Digo, ¿sabes qué? Tengo potenciador de invulnerabilidad, no voy a recibir daño, pero tengo que tener cuidado porque recuerden que cuando el especial 3 de serpiente hace 0 de daño, gana una copia de poder que prácticamente le da 3 barras de poder en menos de un segundo. Entonces, sí, pero como tenía ya poder de vuelta después del especial 3 que él me tiró, no recibí daño y listo. Ahora sí, pasemos a la siguiente pelea, amigos. Siguiente pelea que me preocupaba un poco era este Atuma, ¿ok? Por este motivo es que decidí subir a Kushala a rango 3, porque le quería yo dejar incineraciones, pero recuerden que con las cargas de hidratación, Atuma se vuelve inmune prácticamente a la incineración. Entonces yo dije, ¡ja! Pensé que le iba a poder quitar las cargas de hidratación rápido, y por eso es que al final tiré mi especial 1 aquí y vi que solamente le dejé una desventaja de incineración. Vean, aquí tiene 10 cargas, solo le dejo una. Yo así de que, híjole. Tira de nueva cuenta su especial 1 y purifica la incineración que tenía. Y dije, ok, esto va a estar complicado. Entonces dirán, Pepe, ¿cómo le hiciste para bajártelo? Chavos, yo se los he mencionado cada vez que hacemos stream. La fe. La fe nunca nos abandona. Trato de jugar de la mejor manera posible, súper concentrado. Entonces dije, ¿sabes qué? Cambiemos al plan B. ¿Cuál era mi plan B, amigos? Mi plan B era tirar especial 2 y que la zarza se encargue de hacer el daño. Entonces, otra cosa que tengo que tener pendiente en esta pelea, que cuando llegue a sus 19 cargas o 20 cargas de hidratación, pues va a conseguir lo que es el imparable. Aparte de que en la fase de veneno no puedo atacarlo, por eso es que estaba yo bailando para que no viniera hacia mí, porque sí, cuando consigue el imparable y cuando está en el modo de veneno no puedo atacarlo. Entonces, sí, aquí tiro mi especial 2 justo cuando va a cambiar y listo. Tengo mala suerte de que los últimos dos golpes de mi especial me dejan dos venenos, uno cada golpe, y así de que bueno. Y recuerden que cuando le haces parry a la tumba y tiene el imparable, va automáticamente a purificarlo y va a perder su carga de imparable. Entonces aquí ya tiene 15 cargas de conmoción, por lo tanto me va a hacer bastante daño reflejado. Vean ese daño que recibí. Tiro mi especial 2 para pausar la zarza del daño que tenía, pero consigo una barra de poder, por lo tanto es indestructible, hace su cometido, ¿no? Entonces aquí estoy intentando mantener la calma. Tiro mi reliquia y ahora tiro mi, creo que al final, sí, nada más bailo tantito y justo se muere en el último tick de la zarza. Entonces fue una pelea muy cerrada, amigos. Les digo que si mi Kushala no hubiera estado en rango 3, definitivamente en esta pelea habría yo dado una baja. Y bueno, ahora pasemos a la segunda sección, amigos. La segunda sección, por este motivo es que traje Odín, porque el camino 9 de la segunda sección es Nodo de Hazard, pero en esta ocasión es alto voltaje y hemorragia. Entonces Kushala por naturaleza es inmune a hemorragia, entonces con la prelucha de Odín pues me vuelvo prácticamente inmune a alto voltaje y me termino incluso curando. Entonces tiro mi especial 2 para dejarle la zarza a esa domino. Y ahora sí, trato de generar un poco de distancia entre la domino y yo. Recuerden que
Kushala, si bien no es el mejor counter para Domino, es un counter muy factible para hacer esta pelea. ¿Por qué? Porque Kushala tiene por su naturaleza resistencia energética. Entonces no va a recibir tanto daño del fallo crítico. Y si llega a recibir, me voy a terminar curando con el alto voltaje. Entonces pelea súper segura con Kushalita. Y ahora nos tocaba Cersei en el siguiente nodo, en el nodo de One Eye Open. Vieron que ahí recibí daño por el... por el nodo, prácticamente mi golpe fuerte le dañó mientras estaba aturdida. Traté de timearlo para que se fuera el aturdimiento antes, pero no salió. Entonces dije, no pasa nada. Aquí yo podía bloquear ese imbloqueable. Recuerden que Kushala puede bloquear imbloqueables de cósmicos siempre y cuando tenga su escudo activo. Que ese escudo lo consigues, bueno, la bendición del escudo, haciendo parry. Entonces sí, pero realmente sé eludir el especial 1, entonces no tenía ningún problema. Aquí intercepto. Y ahora sí, esperando nada más el desviado para tirar mi especial 2. Justo se termina, pauso las incineraciones que tenía, le dejo la zarza y listo. Cuestión de esperar a que se muera esa Cersei. Unas cuantas interceptadas para que se vea más bonita la pelea y finiquitado el asunto con la segunda pelea de este nodo. Entonces Cersei sin problema alguno para Kushala. Y ahora pasemos a la siguiente pelea, chavos. Esta pelea que de hecho les voy a poner velocidad por 200 porque cometí el error que como en la asignación decía que me iban a poner prelucha magneto blanco, cometí el error de haber esperado y realmente eso me afectó bastante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el maestro por naturaleza, por habilidad propia, es inmune a incineración. Entonces cuando tú usas a Kushala contra el maestro, no puedes utilizar especial 1 porque no le vas a... sí le vas a quitar las cargas de incineración, se las vas a anular, pero no vas a dejar de desventajas de incineración como tal. Entonces tienes que hacer sí o sí especial 2. Pero como ustedes pueden ver en esa rapidez de la pelea, es que cada vez que yo hago especial 2, pues prácticamente me purifica la zarza. Entonces digo, ¿sabes qué? Vamos a ir al especial 3, tiro mi especial 3 y le hago algo de daño de degeneración. Pero vi que tardó bastantillo la animación, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Le hice buen daño y dije, me voy a ir a puro especial 2, puro daño base. Entonces intercepto, trato de mantener la calma contra este maestro. La verdad, Kushala es increíblemente buena para maestro en cualquier nodo en general. Porque como ella tiene incremento de precisión de habilidades, incluso aunque tenga el desviado, sí te va a desviar los golpes, pero no va a anularte ninguna habilidad propia de Kushala. Entonces todas tus bendiciones se van a activar, tus desventajas, etcétera, ¿no? Pero como les digo, esta pelea se hizo muy, pero muy lenta porque me dejaron prelucha de magneto blanco. Si hubiese dejado que la prelucha de magneto blanco no estuviera, hacía paradas adrede para poder activar el nodo de conflictor y de esa manera poder dejar la zarza y habría sido una pelea increíblemente rápido. Entonces, al final, bueno, un beneficio de tener a Kushala en rango 3. Y ahora, chavos, agárrense porque originalmente esta pelea no me tocaba. Le tocaba a, originalmente creo que a un compañero y no tenía ese personaje para... lo tenía en defensa, Fotón creo habían mandado. Y entonces me tocó darle con Kushala porque me ofrecí. Después estaban mandando a Doom y yo ya he hecho esta pelea con Doctor Doom y sé lo peligroso que puede ser con Doctor Doom. Pero no sabía lo peligroso que podía ser con Kushala, ¿ok? Créanme que me arrepentí después de este momento. Aquí es cuando dije, oh, oh, creo que tenemos un problema, ¿ok? Y ahorita lo van a ver. Me ayudó, amigos, esta pelea, les aclaro, me ayudó bastante que Kushala tiene su propia habilidad de provocación. Prácticamente actúa como un encolerizar en el que vuelve más agresivo a los personajes. Entonces esto me terminó ayudando. Pero, ojo, el riesgo es que literalmente casi toda la pelea me la pasé en mi rincón. Entonces estoy tratando cada vez que puedo renovar mi bendición de parry para curarme los golpes bloqueados. Y cada vez que puedo tirarle golpe fuerte. Y si llego a tener alguna apertura, pues tirar mi especial 1 o en su caso especial 2. Porque vi que no estaba yo dejando tantas ventajas de incineración en él, tantas cargas. Y esto se debe a que no estaba haciendo tantos golpes. Porque vean, o sea, literalmente me está haciendo especial 2 back to back. Tiro mi especial 2 y digo, ¿sabes qué? Vamos a crear un poco de distancia, que no se complique este pedo. Tiro mi golpe fuerte, les digo, siempre tratando de mantener
lo que es mis cargas de golpe fuerte en 3 o 2 para que sí o sí el Sasquatch tire sus especiales. De por sí los va a tirar cuando su ira de Tanarak se active, pero de todas maneras quiero sí o sí tener dos cargas como mínimo para que sea súper, súper agresivo. Vean, está siendo agresivo, me tira el especial 2 aunque yo esté arrinconado. Tiro mi especial 2 de vuelta y vean, la dispersión le carga el especial 2 de nuevo. Pero gracias a que puedo bloquear golpes, puedo recuperar la mayor parte de la vida cuando bloqueo. Entonces, por eso es que Kushal, amigos, podrá ser un personaje pequeño, pero es un personaje muy tanque, amigos. Es capaz de resistir demasiados golpes en defensa, siempre y cuando actives lo que es tus bendiciones. La clave es mantener la bendición del escudo y la bendición del golpe fuerte para que lo vuelvas agresivo al oponente. Y vean, les digo, de principio a fin prácticamente, vean, no me he cargado ningún especial 3, amigos. Estoy controlando la pelea de la mejor manera posible. Esta pelea me recuerda mucho al Ultra Instinto que hicimos contra Killmonger. Pero esa pelea estuvo más cardíaca porque durante toda la pelea estuvimos como por 5% de vida. Vean nada más, aquí cometo el error de que consigue el especial 3. Tiro mi reliquia instantáneamente y digo, ok, hay que tener cuidado. Tiro mi especial 1, tratar de dejarle más desventajas. Y listo, 6 desventajas. Tengo 3 puntos en tiranía, fallo el bonus para protección, pero no me preocupo porque tengo 33% de potenciador a los superataques. Entonces no pierdo mucha vida en el primer golpe y vean, al final 15%, 16% de vida que terminé perdiendo. Y bueno, ya está a punto de morir, consigue su ira de Tanarak, nada más espero que las incineraciones hagan lo suyo. Y listo, logramos bajar a ese Sasquatch, amigos, pelea cardíaca, que originalmente les digo no me tocaba, pero decidí hacerla para quitarle un peso de encima a mi compañero. Entonces me la rifé y pues bueno, compramos un potenciador de una barra de poder porque nos tocaba una pelea interesante, amigos. Nos tocaba bajarnos a Onslaught rango 3 en el siguiente nodo. Ya no tenía potes de una barra, entonces decidí comprar uno para asegurar esta pelea. Tigra es un grandioso counter para Onslaught, amigos. Ustedes saben que lo utilizamos cada que tenemos oportunidad en los VGs. Aquí estaba intentando baitear otro golpe fuerte y no lo hizo. Ya saben que luego la IA del Onslaught se porta de esa manera. En este nodo no podemos hacerle parada, por lo tanto hay que baitear golpe fuerte, bloquear unos cuantos golpes. Cuando se digna tirar su golpe fuerte, tiramos nosotros el nuestro. Y listo, dos especiales, dos fueron suficientes. Como ustedes pudieron ver, me activé Maestría Suicidas. Esto para activar incluso más el daño de la tigra. Entonces sí, al final terminamos perdiendo esta guerra, amigos. A pesar de que yo hice una grandiosa guerra, unos clocheos intensos tanto con Atuma como con Sasquatch. No fue suficiente, amigos. Cometimos demasiados errores en general, tanto en mi grupo como en los demás, pero pues ni modo. Legión es una alianza muy difícil de derrotar, como ustedes saben. Entonces, sí, esperemos tener unas mejores 3 guerras en la última parte. Y todavía la posición de top 20 Masters puede llegar a ser posible, pero vamos a ver cómo nos va. Así que, pues, bueno, amigos, ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo los estaré viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.